tipo de resoluciones. Ivana Rosales, vos viviste justamente lo que es la violencia de género e incluso con la tragedia personal de tu hija en el medio. ¿Qué pensás de todo esto que escuchaste aquí en la misma ciudad donde te pasó lo que te pasó a vos? Lo que yo veo es, yo lo viví hace 10 años atrás. Quien intentó matarme, Mario Edgardo Garoglio, nunca pagó ni un solo día por una condena por intento de femicidio de 5 años, se logró escapar. Sin embargo, en el periodo de apelaciones y demás, nunca se suspendió un régimen de visita forzado. Y en ese periodo de régimen de visita, Garoglio abusó de sus hijas. Nadie se hizo responsable de esta situación. Cuando llegamos a juicio, mi hija se suicidó. Maika se suicidó porque no pudo soportar vivir con las consecuencias de haber sido abusada por su padre, por Mario Edgardo Garoglio. La misma justicia, los mismos jueces que actuaron hace 10 años, hoy en día están haciendo lo mismo. Neuquén está a la deriva, los niños y niñas de Neuquén están a la deriva mientras estos jueces no quieran cambiar, y Muñoz no entiende nada y jamás se dedicó a estudiar algo que tenga que ver con lo que es perspectiva de género, y Muñoz es un violento. Seguimos a la deriva, están violando los tratados internacionales. Neuquén ya está siendo demandado ante la Comisión Interamericana por estas formas de ejecutar la violencia, la justicia.